Bueno, ha hecho tratamiento y ayer se entrenó a baja intensidad. Creo que para tomar esta decisión vamos a ver el entrenamiento de hoy. El jugador está bien, cómodo, no tiene dolor. Entonces, vamos a tomar la decisión sin tomar ningún tipo de riesgo. Si él se encuentra 100%, va a jugar, si no, no juega.